En la ausencia del sultán, el gran Jafar gobierna con tiranía. Solo un obstáculo se mantiene entre Jafar y el trono: la joven y bella hija del sultán. Un aventurero de una tierra extranjera se ganó el corazón de la princesa. Bajo órdenes de Jafar, él es arrestado y arrojado en los calabozos del sultán. ¿No odian cuando eso ocurre? Van a una tierra extranjera, se enamoran de una joven de ahí, y les comienzan a pasar muchas cosas inusuales. Jafar le da una elección y 2 horas para decidir: casarse con él o morir. Encerrada en su cuarto en la torre del palacio, la princesa pone todas sus esperanzas en el valiente joven que ama, sin saber que él ya es un prisionero en los calabozos de Jafar. Saludos, iluminados muchachos, y bienvenidos a Príncipe de Persia. Este capítulo creo que sí califica para Venganza de la Infancia, porque pues de niño nunca vi el final de Príncipe de Persia y usar passwords para llegar al final no cuenta. Ajá. Ah, especial. Bueno, no importa. Bueno, ¿qué puedo decir? Tengo mucho en común con el príncipe, también me tocó hallar mi camino de vuelta a casa en una tierra extranjera, pero eso será una historia para otra ocasión, tal vez. Príncipe de Persia de Jordan Mechner tuvo su origen, si no me equivoco, en la era de MS-2, y fue tan exitoso que ha sido... Ha visto ports en toda plataforma existente. Por ahí debe existir incluso calculadoras que tienen Príncipe de Persia. Pero bueno, comencemos con el juego. Como bien dijo la historia, tenemos 120 minutos para llegar al final, si es que queremos ver el final bueno. El propósito de este primer nivel, más que nada, es conseguir la espada. Así que vayamos a buscar la espada primero. Me tengo que acostumbrar otra vez a estos controles. El príncipe tiene controles algo retrasados. Esas 3 pociones de la esquina inferior izquierda son la vida del príncipe. Y por lo general solo importan para cuando estamos peleando o cuando caemos de algún lugar no tan alto. Casi todo lo demás, las otras trampas y demás cosas, son muerte instantánea para el príncipe. Claro que aún no es correcto decirle príncipe, aún no es el príncipe. Técnicamente es el aventurero. Bueno, por alguna razón hay una serie de cuevas subterráneas debajo del calabozo del castillo. Y entre toda esta encantadora decoración hay una espada perfectamente funcional. Con esto ya nos podemos ganar el derecho a salir del primer nivel. Así que subamos de nuevo. Es posible terminar el primer nivel sin la espada, aprovechando un pequeño bug para saltar encima del guardia.
Pero si hacemos eso, ya después no tenemos con qué defendernos y el juego es imposible, así que necesitamos la espada. Toma un poco de tiempo acostumbrarse a cómo manejar al príncipe, pero una vez que lo hacen, el control se siente correcto, por así decirlo. Es posible identificar cuáles baldosas abren puertas y cuáles las cierran a simple vista. Las baldosas que abren puertas se ven levantadas y las baldosas que cierran puertas se ven diferentes. Además de todo eso, en los niveles hay que encontrar el switch correcto para abrir la puerta que lleva al siguiente piso, como esta. Como es, el primer nivel está justo aquí, pero en los niveles más complejos están mucho más escondidas. Así que vayamos al segundo piso. Un detalle interesante es que en el juego hay más pociones de las necesarias para tener toda la vida. Por un momento creí que se trabó. El combate es más difícil al principio porque solo pueden cometer 3 errores y están muertos. Ya después no es tan complicado. También tienen que aprender a poner defensa. Es muy importante. Es quizás la parte más difícil del combate. ¿Qué habrá por aquí? Los niveles son tan grandes que la mayoría no los he explorado por completo. No quería tomarme eso, pero es necesario mantener presionado. ¡Ah! Es necesario tener presionado A para poder caminar. Creo que esto fue muy inútil. Sí. Fue completamente innecesario. Las pociones con humito de color naranja, como ese, o rosado, les curan un punto de vida. Es necesario hacer la aclaración porque hay pociones con vapor morado que de hecho son veneno. Asegúrense de tomar solo las pociones correctas. Ay. ¿Cómo ahora que la necesitamos? Aprovechemos para hacer esta pequeña demostración. Siempre mantengan presionado A por si acaso. Si no hubiera presionado A, el príncipe hubiera caído ahí. Bueno, no sé si alcanzan a ver la diferencia, pero aquí hay un buen ejemplo de una baldosa que abre la puerta y una que la cierra. El tipo de relieve es diferente, como que la plataforma, la baldosa que cierra la puerta parece tener un vacío en la parte inferior, pero no está levantada. No sé si pueden ver la diferencia. No recuerdo si hay algo aquí. Ah, bueno. Pueden caminar por los espinos sin ningún problema, pero no corran. Thank you.
Vamos a empujar a este degenerado. Ah, no se cayó. No tuve mi dosis de muerte violenta. Las pociones gordas incrementan la vida máxima. Y si recuerdo bien, el príncipe puede llegar a tener 15 pociones como vida. Los guardias se van volviendo cada vez más diestros con la espada, por eso es muy importante que aprendan a luchar bien. Ah, no es por aquí. La puerta está por allá, pero... ahí está el switch para abrir la puerta. Lo interesante de este port de Prince of Persia es que tiene niveles completamente nuevos que no estaban en el original. Parece que Konami se tomó la libertad de añadirle algunas cosas. Y estamos ahora en el nivel 3. Nos demoramos un poco, pero creo que vamos bien. Aquí creo que hay una poción de este lado. No. Este nivel tiene muchas pociones opcionales para incrementar la vida. No puedo hablar demasiado sobre los detalles de los niveles si queremos tener un chance de ver el final bueno. Tengo que avanzar rápido. ¡Apreten A! Bueno, ahí hay una poción para incrementar la vida, pero hay que noquear a este esqueleto también. ¡Rápido! ¡Ay, príncipe! ¿Por qué no te das la vuelta más rápido? Bueno, eso es lo que pasa si no tienen éxito. ¿Otra vez? A ver ahora. Ahora. Ahora sí, vámonos de aquí. Así se agarra esa poción. Ahora sí hay que subir, porque aquí nos interesa subir.
A pesar de que no se puede ver, podemos ir aquí a la derecha. Estos son los pilares que se veían desde abajo. Aquí hay otra poción opcional. Si rompemos el techo, detrás de algunas guillotinas. Esto siempre me pone a sudar frío. Listo. Otra poción de vida. Parece que nos van a cortar a la mitad, pero no. Por muy tentador que parece pasar corriendo, no es tan intuitivo como parece. Aquí sí tenemos que ir corriendo. Justo a tiempo. Sí, ese esqueleto es inocente, sobre todo. Este es un ejemplo de poción venenosa. ¿Ah? Bueno, aquí está el switch para abrir la puerta. Ahora solo tenemos que bajar del otro lado. Los esqueletos por lo general o solo se desarman o son inmortales. Ah. Ay. Bueno, ahí quedó el esqueleto. Y creo que ya con esto podemos llegar al final. Listo. Vaya, 6 minutos. Y con esto, muchachos, creo que es un buen momento para terminar este primer capítulo, ya que hemos terminado el nivel inferior del calabozo. Ya el próximo nivel tendrá un poco más de clase, no serán estas catacumbas tan de tan mal gusto. Los veré en el próximo capítulo de Príncipe de Persia. Hasta luego.